Gracias, Lula. Voy a aprovecharme de que tú me regalaste, ¿cuánto dijiste? 30 segundos, ¿no? De tu tiempo. Y solo voy a decir esto. Y mañana hablo. Solo voy a decir esto. Mañana hablo. Porque me da pena, además, que por la amenaza del zapato del canciller, que calza como 48 además, si ese zapato se lo pega a alguien, le fractura en el cráneo. Mira, no, Lula, compañero, compañera, interesante el debate, presidente Calderón, todo, todo, Mel, todo, Daniel, estamos solidarios con Nicaragua y su reclamo de que se nos respete. Ahora, solo esto, mira, para que tengamos conciencia, debemos tenerla cada día más, del potencial que nosotros somos unidos. Esta reunión yo creo que es histórica, Lula. ¿Cuánto ha cambiado de 10 años para acá? ¿Eh? ¿Cuánto ha cambiado? Hay que seguir insistiendo en ese camino. Venezuela estará siempre ahí, acompañando a todos. Porque en verdad, más allá de ideología, ya lo dijo Raúl, lo dijo también el presidente de México. Ahora, miren, nuestros 33 países sumamos, abarcamos 20.180.000 kilómetros cuadrados, 550 millones de habitantes, PIB del 2007, Producto Interno Bruto, 3,5 millones de dólares, reservas internacionales, cifras de la CEPAL, agradecemos, nos han asesorado ahora mismo, cifras verificadas por CEPAL. 2007, reservas internacionales nuestras, sumadas, 459.774 millones de dólares. Y en el primer semestre de 2008, pasamos a 509.275 millones de dólares, es decir, 50.000 millones adicionales a las de finales del 2007. Vaya que ahí está, en ese conjunto de factores, la posibilidad de nosotros diseñar soluciones para enfrentar esta crisis como Leonel la pintaba. Creo que no tenemos todavía percepción exacta de la amenaza que es esta crisis. Un científico, un investigador decía en Caracas hace poco, Lula, que la crisis esta parece un virus mutante, va mutando de semana en semana. Es una verdadera amenaza. Yo creo que no debemos perder tiempo y deberíamos institucionalizarnos, deberíamos crear una organización de nuestros estados latinoamericanos y caribeños, y para hacerle honor a lo que pretendieron hacer del ALCA, fíjate cómo quedaría, OEALCA, para rendir honor al ALCA, que en paz descanse, OEALCA, Organización de Estados de América Latina y el Caribe. Pero en fin, solo con estos números, Lula, un equipo de expertos, de manera urgente, diría yo, ¿no?, en función de todo lo que estamos oyendo, pidamos que nos presenten. Por ejemplo, reservas internacionales. Venezuela ha manejado sus reservas y ha creado la figura de reservas excedentarias por ley. Todos los años ponemos un techo. Yo te lo explicaba una noche que estábamos cenando en Caracas. Bueno, nosotros hemos utilizado hasta ahora 40.000 millones de dólares, los estamos utilizando para inversiones en el país. Dinero que se fue, de Venezuela se fueron casi 100.000 millones de dólares, se fugaron entre 1974 y 2000 aproximadamente. Casi 100.000 millones de dólares, ahora no se van, ahora se quedan allí en inversiones para el desarrollo. Y tenemos unas reservas internacionales sólidas, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudiéramos tomar una decisión soberana, de Estado soberano, y utilizar, si agarramos el 10% de estas reservas internacionales, que dije, 509 mil millones, son 50 mil millones de dólares, 10%, respetando las asimetrías, que cada quien ponga en función, bueno, principio socialista, de cada quien según sus capacidades, ¿verdad? Y respetemos, bueno, los más pequeños, los más débiles,
y los que podamos poner un poquito más, pongámoslo y demos ejemplo de que estamos naciendo de verdad ante el mundo como una región con un gran potencial y con una voluntad política. Yo creo, termino Lula, yo creo que esta crisis y la problemática, Leonel, que viene sobre nosotros como mil huracanes, como aquella película de la tormenta perfecta, esta puede ser como una tormenta perfecta, solo tiene soluciones regionales, desde nosotros mismos. Y reivindico de nuevo a José Gervasio Artigas. En él, en Bolívar, que mañana cumple 178 años de muerto, en San Martín, en Tiradentes y en todo. Pero lo dijo Artigas y lo dijeron ellos. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Fíjate que hablé en 2 minutos. Gracias.